Manuela y Matt regresa a la pantalla chica después de más de una década de ausencia. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Soy Lola Alegre Comadre y espero que estén muy bien. Las noticias que más ha sorprendido a propios y extraños es que la actriz Manuela y Matt, después de 11 años de haber dejado la carrera de actuación en pausa, ella ha decidido regresar a los foros con un papel muy importante en la nueva producción de Los Vencer, que es el gran éxito que ha tenido la productora Rocío Campo. Bueno, pues Manuela va a regresar a las telenovelas, ya que ella misma confesó que se había retirado debido a la maternidad, ya que quería estar junto a sus hijas. Declaró en una entrevista a la revista People que se había perdido toda la infancia de su primera hija por estar en las telenovelas. Cuando mi primera hija empezó a caminar, mi madre me lo dijo por teléfono, por lo que me prometí que esto no volvería a ocurrir. Desde los inicios de mi carrera nunca dejé de trabajar, incluso después de haber tenido a mi primera hija. Por lo que decidí retirarme de los escenarios y disfrutar de la infancia de mi hija Manuela, que es la menor. Ahora creo que es el momento en que yo pueda retomar mi carrera. La actriz que dio vida al personaje de Tamara en la exitosa telenovela Amigas y Rivales dijo estar muy contenta y agradecida de ser invitada a actuar en esta nueva producción de la mano de una de las productoras más exitosas. Manuela actuó en Las Vías del Amor, Sortilegio, Llena de Amor y Rafaela, entre otras producciones de Televisa. La última vez que había participado en una telenovela fue en Por Ella Soy Eva en el 2012. A la productora Rocío Campo le dedicó las siguientes palabras. Gracias, Rosy. Va a ser un honor regresar de tu mano. La trama, el argumento de este nuevo Vencer está guardado con mucho secreto, pero lo que sí podemos saber mal es que Manuela interpretará el papel de Lorena. Y a quienes han visto estos formatos de Vencer, que son los que hace Rocío Campo, recuerden que son tres mujeres en unas circunstancias en donde tienen que vencer en aspectos importantes de su vida que tienen que ver con la palabra clave, que en este caso será la culpa, ya que el proyecto actual es vencer la culpa.